amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con su familia este bloque de nuestro programa, el cual consideramos sumamente importante. Tratar de el convencer a las familias de la importancia de las vacunas, especialmente en niños, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día con mi buen amigo, el doctor José Francisco Pepe Recoba, médico pediatra, compañero de universidad y gran amigo. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué me haces, Tommy? Yo muy contento, como siempre, de estar acá. De verdad agradecido contigo y con todo el equipo de Willax. Te agradezco mucho. Pepe, este tema es de una vital importancia en estos momentos. Se han reanudado las clases de manera más o menos. Se llena el Estadio Nacional, pero los niños están separados 1.5 metros en el colegio, ¿no es cierto? Y no puede hacer deporte. O sea, hay cosas que no están bien. Y hay que solucionarlas, y parte de la solución viene por darle la importancia que tienen las vacunas en los niños. En la vida del mundo. En la vida del mundo, efectivamente. Realmente. Y esto tiene, o sea, nosotros tenemos de por sí desde hace ya mucho tiempo un régimen de vacunación. ¿Nos podrías decir tú como pediatra qué es lo que le pides a tus pacientes que van al consultorio y dicen, doctor, quiero que me actualice y que me diga exactamente qué es lo que necesito y cuál es la lista de las vacunas que le tengo que poner a mi hijo? Perfecto, vamos a empezar por el comienzo, valga la redundancia. A ver, las vacunas salvan vidas. De hecho, actualmente la mortalidad infantil por infecciones como neumonías, diarreas, meningitis y todos estos cuadros devastadores, que era lo que realmente diezmaban a la población infantil en niños menores de 5 años, casi no existen. Si un niño al año de edad tiene todas las vacunas que necesita, y de ahí voy a explicar cuáles son, las probabilidades que después de esto de morir tenga por una neumonía, por una diarrea, por una infección, son casi cero. Y las probabilidades que tendría que tener un niño de morir si está bien vacunado en adelante después del año de edad podría ser por accidentes de tránsito, por violencia, por drogas o por alguna enfermedad rara no infecciosa. O sea, así de buenas han sido las vacunas con nosotros. Genial. Esto nos ha generado después un problema, el cual ya hablaremos más adelante, pero ¿qué vacuna necesita todo niño cuando nace en nuestro país? Porque cada país tiene un calendario en función a cómo se enferman los niños y a los riesgos de contagiarse o no. Entonces, todo niño al nacer tiene que tener la vacuna contra la tuberculosis, que es la famosa BCG. En las primeras 24 horas de nacido tiene que tener hepatitis B, correcto. Luego, a los 2, 4 y 6 meses, más o menos, tienes que tener vacuna de polio, 3 dosis, 2, 4 y 6. Vacuna de difteria, tétanos y tos convulsiva, 2, 4 y 6. Vacuna de neumococo, 2, 4 y 6, pero el ministerio pone 2 y 4, 2 dosis antes del año, pero idealmente son 3. Luego tienes que tener vacuna de rotavirus, que dependiendo de la vacuna que se utilice, puede ser 2 dosis o 3 dosis. Esas vacunas se ponen a los 2, 4 y 6 meses. Es decir, para los 6 meses de edad, el niño tiene BCG y hepatitis B, y después por lo menos 30 vacunas contra 30 enfermedades diferentes, que eran las que diezmaban a la población infantil. Lo otro importante es que a partir de los 6 meses y comenzando cada invierno, vacuna de influenza. Y luego te vas hasta el año de edad, en donde pones sarampión, papera, rubiola e idealmente varicela. En el esquema nacional del ministerio pones al año de edad sarampión, papera, rubiola. Varicela la pones después porque al año pones la tercera dosis de neumococo. Porque el esquema nacional tiene 2 dosis antes del año y una tercera al año. Otros países tienen 3 dosis antes del año de neumococo y una cuarta después del año. Así, estamos hablando de 30 vacunas aproximadamente. Y probablemente, sí, 32, 33. ¿Y la mayoría son gratis? La mayoría ya están pagadas por nuestros impuestos, quiero pensar, ¿no es cierto? Por lo tanto, las familias no tendrían que sacar del bolsillo para vacunarse, porque tenemos un esquema excelente de vacunación al cual tú puedes ir con tu niño y nadie te puede negar la vacuna. Nadie. Y eso ya está pagado, hay un presupuesto. El único problema es que las coberturas han bajado.
las coberturas. Claro, o sea, no estamos vacunando a tantos niños como idealmente como vacunábamos antes que... Como vacunábamos antes del gobierno. Sacamos el sarampión, sacamos la polio, sacamos... Teníamos coberturas en sarampión, teníamos que tener coberturas de casi 100% para que el sarampión no afecte a ningún niño. Y eso es la enfermedad infecciosa más contagiante y agresiva que hay. El sarampión contagia más que el Omicron. Un niño contagiado puede contagiar hasta 18 niños que no están vacunados. Entonces, las coberturas de sarampión, por esa misma razón, tienen que ser casi del 100%. Ahorita no creo que estemos ni en 80. No, ni en 80. Tenemos algunas premisas que nos van a ayudar a presentarle a las personas que nos ven lo que más se preguntan los papás, ¿ya? ¿La suma de tantas vacunas puede resultar perjudicial? Pues nunca. Excepto para el niño que lo tienes que pinchar un poco más de veces, ¿no? Y va a llorar un poquito más, pero ninguna vacuna en suma resulta perjudicial. Aunque, por ejemplo, la de la polio son 3 gotitas en la boca. Una cosa interesante, Tommy, acerca de lo que tú dices, las vacunas no se quedan en el organismo. Las vacunas llegan al organismo, despiertan una respuesta defensiva e inmediatamente desaparecen de nuestra vida, pero nos dejan la huella inmunológica. La memoria inmunológica. No es como el medicamento que tomas, no es como el alcohol que pueden tomar las personas, como el tabaco que sí va dejando un acumulado de sustancias, las vacunas no. Entonces hay mucha gente que tiene la idea en base a fundamentos pseudocientíficos y falaces con intereses perversos de no vacunar, que creen que las vacunas se acumulan y se almacenan en el organismo y van haciendo un daño con el tiempo y inventan pues una historia rara que no tiene ninguna explicación científica. Las vacunas no se quedan en nuestro organismo, nos dejan la huella inmunológica que después nos protegen a todas las edades, ¿eh? Tanto niños como adultos y ancianos. La primera señora, esta respuesta está dada por un médico pediatra, especialista en pediatría y que trabaja con las vacunas todos los días. Todos los días. Todos los días. Muy bien, la siguiente. ¿Algunas vacunas pueden tener como consecuencia otras enfermedades o condiciones como el autismo? Lo he escuchado muchas veces, sí. He escuchado estas referencias y no he encontrado jamás una explicación científicamente sostenida. Bueno, esta historia de las vacunas, siempre ha habido escepticismo al adelanto tecnológico. Yo recuerdo haber leído un artículo que cuando aparecieron las locomotoras, habían artículos médicos que decían que si un organismo viajaba a más de 60 kilómetros por hora, sus células sufrían transformaciones que les iban a generar enfermedades degenerativas muy complejas. Claro, porque hasta esa época tú viajabas a caballo, podías llegar a 60 kilómetros por hora, pero un ratito, porque el caballo no corre tan rápido tanto tiempo. Entonces, había ese escepticismo. Cuando apareció la luz, el alumbrado eléctrico, la gente tenía miedo de que... Así es. Entonces, cuando aparecen las vacunas, aparecen también las corrientes anti, ¿no? Cuando aparece la ecografía, pues, ¿no? Los ginecólogos decían, no, yo la verdad... Va a hacer daño al bebito. Así, hasta no estar seguro. Ahora no hay ningún ginecólogo que no camine con su ecógrafo en la mano. Entonces, siempre existe eso. Cuando aparecen las vacunas y cada vez se van haciendo más vacunas, también aparecen los escépticos. Y dentro de ellos, en la década de los 90, un doctor de nombre Andrew Wakefield, que era un gastroenterólogo pediátrico que trabajaba en el Hospital Real de Londres, en el servicio de gastroenterología, escribe un artículo en donde da cuenta de 12 niños que habían llegado a su servicio con una suerte de diarrea, ¿no es cierto? Y cuando él había hecho las biopsias del intestino para estudiar estos, había encontrado partículas del sarampión, ¿correcto? Y además de esto, este Wakefield dice que esos niños, de esos 12, 8 habían desarrollado síntomas de autismo. Eso es lo que dice en su artículo. Pero concluye Wakefield en el artículo, un poco para lavarse las manos, este artículo fue publicado en la revista Lancet, que él dice, hay partículas del virus de sarampión que no sé si tengan que ver con el autismo o no, pero por si acaso lo dejamos ahí. Uno de los miembros de su equipo de investigación salió en la televisión en Londres en la década de los 90 diciendo, pero yo como pediatra no vacunaría a mis hijos contra sarampión. Y empezó un tremendo problema. Automáticamente la comunidad científica hizo varios trabajos y el primero que hicieron fue demostrar que ese artículo estaba mal hecho. Y el segundo fue demostrar que lo que decía Wakefield en las vacunas no tenía ninguna relación, pero el daño quedó. Más adelante se descubrió que este Andrew Wakefield había entrado en colusión con un abogado que estaba representando estas 12 familias para demandarle al gobierno británico
el pago de las terapias y lo demás para los niños con autismo. Y esa fue toda la historia. Wakefield, por supuesto, ya no tiene licencia. Wakefield creo que no vive ni en Inglaterra, no sé si esté preso, pero dejó esto. El día de hoy lo que se sabe es que no hay forma de que una vacuna produzca autismo. El autismo es una enfermedad muy compleja que tiene que ver con una forma de madurez cerebral distinta en los niños. Hay más o menos 17 genes vinculados con el autismo y las vacunas no tienen ni ella, ni el mercurio, las vacunas. Y hay nada. Enfermedades que se consideran, para hacerlo más difícil, dentro del espectro autista. Correcto. Como el Asperger, como entonces, un montón de... Ya es más complejo todavía. Aquí regresamos a lo que dije al inicio. Ya más adelante hablaremos del impacto bueno de las vacunas. El impacto bueno de las vacunas es que los niños ya no se mueren como se morían antes. Un niño el que tiene su esquema de vacunación completo, pues su perspectiva de vida es maravillosa en la medida en la que inviertan en educación, en salud y en demás cosas. Pero también estamos empezando a ver a aquellos niños que antes se morían y no podían, no había tiempo de que desarrollaran enfermedades para las cuales sí había probablemente una programación. Entonces ahora vemos más enfermedades degenerativas, vemos más problemas del neurodesarrollo, vemos otra clase de enfermedades que antes no se veían y ahora hay muchos más niños en el mundo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, me has aclarado muchísimo y muchas gracias, Pepe, porque esta historia en realidad no entendía por dónde venía lo del autismo. Por supuesto, Lancet ya retiró ese artículo. Retiró el artículo. Se demoraron mucho, para mi gusto, se demoraron demasiado en retirarlo. Al vacunarse, ¿se debilita el sistema inmunológico de mi hijo? ¿Se gasta? No, al contrario, lo fortalece. Muchos papás llegan al consultorio y me dicen, ¿qué podemos hacer para mejorar las defensas? Porque todavía existe la idea atávica, antigua, heredada, de que los niños se enferman porque sus defensas no son buenas. Las defensas de los niños son mejores que las nuestras, señora, abuelita, abuelito, quienes me escuchan y me ven hoy día. Las defensas de nuestros niños son muchísimo mejores. Ya quisiera yo tener el sistema inmunológico que tenía cuando 5 años. Lo que pasa con el sistema inmunológico de los niños es que tienen que aprender a trompearse. Pero si no te trompeas, ¿cómo te defiendes? ¿No es cierto? De acuerdo. Entonces, para eso, la mejor manera de estimular el sistema inmunológico de los niños es, primero, que se expongan a las enfermedades cotidianas, a los resfríos. Para eso los kindergarten son una maravilla. El colegio es una maravilla. Creo que es lo único bueno del colegio, que te enfermas y hace buenas defensas, hermano. Y luego vienen las vacunas. Cuando los papás me preguntan, ¿y qué hacemos para mejorar su inmunidad? Pues para protegerlo de aquello que sí se lo puede cargar, ¿no?, que lo puede dañar seriamente o matar, vacúnalo, porque es la mejor manera de estimular el sistema inmunológico de tus hijos. De acuerdo. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Vamos a ver, y con esto creo que terminamos un montón de preguntas que quedan en el tintero ahí, pero que son producto de lo que ustedes, amigos, en casa pueden estar pensando, y la idea es tratar de sacar esos conceptos errados que nos pueden llevar a tomar malas decisiones con respecto al futuro de nuestros hijos. ¿La vacuna del COVID en niños es igual que otras vacunas? Acaba de haber que hacer alguna que otra diferencia. Precisiones. Lo primero es que, al igual que todas las vacunas, la vacuna contra COVID-19 en los niños lo que hace es fortalecer el sistema inmunológico del niño frente al contagio y la eventual enfermedad de COVID en un niño. Por lo tanto, cumple el mismo principio de existencia de todas las vacunas. Te vacuno para que no te enfermes. Sin embargo, la vacuna que está mejor estudiada, realmente estudiada y bien entendida, no solamente en su seguridad, sino en la eficacia, correcto, es la vacuna que se está poniendo en los niños, que es la de Pfizer. Moderna también está haciendo sus estudios, a pesar de que son vacunas hechas bajo la misma tecnología. Estas son las únicas que están estudiadas bastante bien en niños. Lo más fácil de una vacuna, Tommy, es demostrar que es segura. Lo más difícil, el reto verdadero de desarrollar una vacuna, es que sea eficaz, es decir, que funcione protegiendo. Porque que son seguras, son seguras. Entonces, la vacuna que se pone a los niños es diferente en su proceso de fabricación. Está hecha con una tecnología nueva que se llama RNA mensajero, es una tecnología de biología molecular. Ya estaba avanzada en el tiempo, Pepe, por eso es que ha sido tan rápido. Tiene, ¿no?, más de 40 años de estudios. O sea, no es una vacuna nueva. Esta vacuna se empezaron a ensayar en la década de los 70s, 80s, con la epidemia del VIH. Se empezaron a ensayar, luego se quedaron en stand-by, pero se han usado en ébola, en el SARS, en el MERS, y finalmente son una realidad. Y digo más, no solamente vamos a tener vacunas de RNA mensajero para COVID, sino para muchas otras enfermedades.
totalmente de acuerdo, y además es una de las mejores, yo diría, es el arma más importante que tenemos contra esos agentes agresores que se llaman virus, pueden ser bacterias, pero que de algún momento, por nuestra propia desarrollo, vamos a ir siendo más sensibles a estos agentes agresores. Mira, yo voy a añadir una última cosa, si estamos hablando de vacunas e inmunidad. El mejor complemento a la mejor vacuna que existe cuando el niño nace son las vacunas. ¿Y cuál es la mejor vacuna que existe? La lactancia materna. La lactancia materna es la primera manera de fortalecer el sistema inmunológico de tu niño, y las vacunas son el mejor complemento a la lactancia materna. Y si a eso le agregamos una alimentación balanceada, nutritiva, saludable, estamos prácticamente desechando enfermedades a futuro. Nosotros no podemos hablar de niño sano en un niño que no está bien amamantado, que no está bien alimentado, que no está bien dormido, que no está bien vacunado y que no tiene actividad física. Esa es la pata más importante de la mesa. Un niño que no hace deporte no puede ser considerado sano. Así tenga todo lo demás completo. Muchísimas gracias, doctor José Francisco Pepe Recoba. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Espero que este bloque haya sido tan interesante y culturizador como lo ha sido para mí. Muchísimas gracias. Continuamos con más de nuestro programa.